pregunta que te hacemos es, ¿crees que debe aumentar el número de congresistas? Ha sido algo sorpresivo, Cari, porque no estaba en el radar. Exactamente. Exacto. Y justamente los argumentos que mencionan y que de los que cuestionan este debate es por qué no se puso este tema en cuestión, en debate sobre la mesa cuando se debatía el tema de la bicameralidad, donde se hablaba del número de parlamentarios, de diputados, de senadores que iban a participar en el próximo, en la próxima Cámara del Parlamento. Pero no, hoy lo han tomado, están allanando el terreno justamente para dar estas variaciones. Ahora, decías tú, la propuesta de este debate es de incrementar de 60 senadores a 79 senadores, por lo que se tendría un senador por cada 300.000 electores y un diputado por cada 160.000 electores, digamos, dado esta figura del Congreso. La proporción, ¿no?, que plantea el Congreso, ¿no? La nueva proporción, con 237 representantes, que es lo que propone hoy en este dictamen, porque hasta el momento, claro, el 2026, hasta esta hora, es pues de 190 integrantes, ¿no? 130 diputados y 60 senadores. En la forma también se ha visto como ya ganaron la bicameralidad, ya ganaron senadores y diputados para el 2026. Y ahora, cuando algunos dicen, oye, yo voté para que no haya un sistema bicameral en el referéndum, este Congreso decidió revisar esa norma y aprobó en dos votaciones el retorno a la bicameralidad. Entonces, muchos ciudadanos se han quedado como, que encima le vas a sumar un número de 40 y algo congresistas más. Estas son las imágenes de lo que fue el debate, la Comisión de Constitución. Importante resaltar ahí que la presidenta de la Comisión de Constitución es Marta Moyano, fujimorista del bloque Fuerza Popular, el bloque más numeroso. Y esta mañana en el debate, Cari, intentó justificar y dijo, esto primero es un dictamen multipartidario, aquí estamos varios implicados, varios, si quieres decir, autores de la ley, y dijo que el problema era de subrepresentación. Vamos a escuchar a Marta Moyano, que justificaba así este incremento, y en un segundo más nos conectamos con el congresista Luis Ángel Aragón. Escuchamos a Marta Moyano. Con la finalidad de ir eliminando poco a poco la subrepresentación parlamentaria que existe en nuestro país. Somos el país de la región con menor representación en función a su población. El fenómeno de subrepresentación es innegable. Señores congresistas, estas medidas resultan necesarias de un pronto debate y votación en atención a que nos encontramos a puertas del inicio del cronograma electoral con miras a las elecciones generales del 2026. Por lo que se requiere contar con las reglas electorales claras. Ahí está, somos el país con menos representación en la región. Y más adelante vamos a compartir las cifras para hacer esos comparativos en cuanto a número de habitantes y número de representantes en el Congreso de la República. ¿Qué dijo Mari Carmen Alba en medio de ese debate? Vamos a escuchar. Lo que se estableció era que como mínimo eran 60 senadores y 130, mínimo que podía ser cambiado, ¿no? Por la ley orgánica, en fin, por ley orgánica. En el año 1980 eran 60 senadores y 180 diputados con la tercera parte de la población del día de hoy. Entonces, bueno, analizaremos, me imagino que será un primer debate, escucharemos especialistas y vamos a ver qué sale. 235 parlamentarios.